Son el bar.
Biblia, así como también ella estudia en la Marshall Fundamental School, y cuando sea grande ella quiere ser bailarina y modelo profesional. Recibamos un fuerte aplauso también a Jocelyn Ascroft. Ella tiene 15 años de edad. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Alerta 3 y estamos en Flash LA. Hola, mi nombre es David Gómez y desde aquí de la Alcaldía Municipal de Santa Ana no nos perdemos el programa Flash L. Bueno, amigos de Flash L, continuamos aquí en esta gran fiesta del Comité del Pescador directamente desde Los Ángeles, California. Y me acompaña una belleza salvadoreña, la más guanaca de todo El Salvador. Ella es Miss El Salvador de aquí de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mucho gusto. Soy Kimberly Benítez y soy Miss El Salvador USA. ¿A qué departamento tú representaste cuando ganaste? Yo gané de la Unión, estaba representando la Unión y gané Miss El Salvador. Tú tienes muchos eventos sociales y culturales, pero este tipo de eventos es como más bailable, pasarla bien. ¿Qué significa que para ti que te inviten a esta clase de eventos? ¿Cómo? ¿Qué significa para ti que te inviten a esta clase de eventos? Me encanta venir a esta clase de eventos porque es muy divertido y a la misma vez hay mucha ayuda para El Salvador, y esto es lo que me interesa, para poder ayudar a la gente y a la gente comunitaria que necesita más ayuda. Hay 4 candidatas guapísimas. ¿Qué les podrías decir tú? Que siempre sean ellas mismas, que traten de ayudar a la gente que más lo necesita y que la belleza no es todo. Y como Miss El Salvador, ¿qué ha sido lo más importante, lo más bonito que ha hecho hasta hoy? ¿Lo más importante que he hecho, ahorita? Pues cuando hubieron las unidades en El Salvador, ayudamos a recoger ropa, comida, y lo mandamos para El Salvador. Y eso me hizo sentir muy orgullosa, más representar a El Salvador, poder ayudar a El Salvador. Por último, ¿cuál es un tip de belleza para todas las chicas que te están viendo? Un tip de belleza para todas las chicas. Un tip de belleza, sonrisa, que siempre la tengan muy bella. ¿Y tú cómo te mantienes bella? Siempre cepillo los dientes. Por último, algo que quieras agregar a todos los televidentes de Flash LA, por favor. Ok, buenas noches y acompáñenos siempre a ayudar a El Salvador. Gracias. Y ustedes continúan con mucho más aquí en tu programa con El Pescador, aquí en Flash LA. ¡Arriba la mano!